Larson, a couple tables back. We are both part of the unit called the Business Action Center, which is led by Melanie Willoughby, our executive director. Very briefly, the Business Action Center has really one purpose, and that is to work with New Jersey companies to help them thrive, to help them survive, to help them prosper. Si ustedes se fijan, tiene bastante similitud al del estado de New Jersey. ¿Se acuerdan dónde está KMI? No, aquí es El Salvador, por la Unión. Okay. Entonces, aclarando, seguimos. Este es parte del mapa, pero las estrategias, sí, déjamelo un segundo. Regresa al mapa. Son las estrategias. La capital de El Salvador, recordemos que el aeropuerto está acá. Proteínas, de fibra sobre todo, como la quinoa, el amaranto, son productos que, bueno, en el caso de la quinoa, hoy en día es muy conocida y consumida por todo tipo de consumidores, no solo latinos, sino anglosajones, americanos. Pero hay otro tipo de superfoods que todavía no son tan conocidos, que estamos también promocionando mucho, como el amaranto. También tenemos producto orgánico, tenemos chocolate de alta calidad. Así como uno de los productos principales de exportación es el cacao, el fino aroma. También tenemos ya producto terminado, producto elaborado con chocolate, que está entrando con fuerza este mercado, a pesar de que es un mercado muy competitivo de este tipo de productos. Principalmente estamos exportando artículos de vestuario y textiles. Si ustedes dan una vuelta, por ejemplo, por Target, por Gap, por Old Navy y por algunas otras grandes retailers, van a identificar que las prendas de vestir están fabricadas en Guatemala. ¿Qué es lo que sucede? Que nos hemos promovido muy bien por la calidad que tenemos en cuanto a confección en el país. No somos la mano de obra más barata. Yo sé que tengo que estar aquí para decir todo lo bueno de Guatemala. Conversando con el representante en su momento, el señor Franco, en Nueva York, y le dijo, hey, tenemos que promover el pico, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y a su vez tenía un aliado en Manhattan, un líder mexicano que había un restaurante mexicano. Entonces le dije, ok, te voy a preparar algo, espero que te guste. Ve en su pantalla y me llama, hey, ¿cómo vamos a poner pisco y tequila? Yes, vamos a poner pisco y tequila. Y ahora no estamos en el 2023, estamos en el 2015, que ya a su vez varios peruanos, especialmente el señor César Texeira, construyó el camino del pico en los Estados Unidos. Él es el pionero, siempre me respeto para él, no sé si lo conoce, pero él caminó por muchos años, lo conozco 25 años, en ese país. Volviendo a lo otro, me dice, ¿cómo vas a poner pico y tequila? Bueno, le dije, pico, sí, lo conocemos tú y yo, lo adoramos y lo idolatramos y nos encanta, pero ¿cómo nos podemos colgar de algo que ya está posicionado en el mercado? Definitivamente, we are the most stable country in Latin America. That is very easy to say. It cannot be taken for granted. It cannot be taken for granted. Nowadays, countries have been going up and down, and I know it's very difficult to sustain an economy, but being a very stable country definitely says a lot. And what it means is we have 75% of our, 75 years without army, but most importantly, I said 7% of that actually, it's the 7% of our GDP goes directly to education. Another key component is health, our health system. 8% of our GDP goes to the health system as well. El talento. Seguimos reforzando cada vez más la creación de gente más educada que pueda entrar en las cadenas globales de valor. Nosotros, pues, obviamente tenemos un sistema de educación gratis y mandatorio, pero más importante, tenemos... Muchos dijeron que sí, con esos 18 mil dólares, los 200 dólares que tenía en la cuenta de mi banco, las dos computadoras, abrí mi primera oficina frente a City College en la avenida Amsterdam y la 135 en el 1986. Y eso es lo que narro ahí, más con muchísimas cosas más, experiencia desarrollando un negocio de cero. Me he enfocado ahora mismo en promover el mundo de franquicias porque no hay latinos que entiendan el modelo de negocio. No lo entienden.
Cuando hablamos de una franquicia, primeramente tenemos el éxito asegurado. ¿Por qué? Porque si esa franquicia está en un nivel acá, nosotros nos vamos a ese nivel también. ¿Por qué? Porque tenemos el soporte 24/7. United Project Global Chamber of Commerce, constituida en el estado de New Jersey, y la otra es Conferencia Latinoamericana de Comercio, en New York, constituida hace 34 años. Lo cual hacemos es responsabilidad social y también...